presentamos Krishna Pachamama. Krishna Pachamama, Krishna Pachamama, Krishna Pachamama, Pachamama. Namaste, 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 namaste. Hola hermanos, hermanas, ¿cómo están? Namaste. Quisiera pensar y percibir positivismo en este ambiente que sé que es revitalizante para Costa Rica entera. El abrazo solidario a los hermanos y hermanas, hijos de esta Pachamama que nos está dando señales que tenemos que escuchar y a las cuales tenemos que responder con responsabilidad. Veo filas interminables en supermercados, gente que con su consumismo pierde el sentido, compra temores. Por eso hoy quiero que mi asistente Nicanor me ayude para que con nuestra consulta te ayudemos a vos también a encontrar ese equilibrio que hemos perdido. ¿Qué pasó, Nicanor? Hasta Pachamama, era que... problema tengo. No hemos encontrado papel higiénico en todo el día. Hermano, eso es un gran tema. Se gastó el papel higiénico en toda Costa Rica, en toda la milda, no sabe qué hacer en este momento. Hermanos, hermanas, quiero que reflexionemos acerca de algo. Voy a preguntar algo muy básico a ustedes y quiero que primero hagamos una fuerte inhalación lejos de los micrófonos desinfectados. Sé que han aplicado medidas extremas aquí y yo los felicito. Vamos a inhalar para que la respuesta llegue a tu cerebro de forma natural. ¿De dónde viene el papel higiénico, Nicanor? De los árboles. Ah, bueno, no, ahí es donde va. Ahí es donde va, pues. Ahí es donde se usa. Que va a ser que el culo. ¿Dónde va? Disculpa. De los árboles. La Pachamama con su enorme sabiduría nos dotó de árboles, de los cuales salen muchos tipos de papeles, entre esos el higiénico. Este es el momento de volver a nuestras raíces, hermanos, hermanas. Por eso yo quiero recomendarles una hoja muy especial, que es la hoja de malanga. Me gusta el del perro. Auténtica, muy idónea para sustituir el papel higiénico. ¿Se puede usar? Pues se puede usar. Totalmente. ¿Es reutilizable? No es reutilizable, pero depende de para lo que lo utilices. Como es muy fuerte, podés conseguir la manera de esterilizarla. Sin embargo, se recomienda que sea de un solo uso. De malanga, pues. Pero podemos nosotros comenzar como país a hacer esfuerzos y cultivar malanga. Una de ortiga no sirve. No, la ortiga la vamos a utilizar para otras cosas que podemos hablar más adelante en esta sección de Krishna Pachamama, pero quiero que exhalemos. Exhalemos y inhalemos. Y que pase, por favor, la primera persona que queremos ayudar hoy para llevarla a un estado... estresante, tenso. Este Pachamama, tengo ahí haciendo fila la consulta. Te dice que es un diputado. El señor Villalta quiere consulta con usted. Lo paso ya. Que pase, por favor. ¡Que primero pase, desgraciado! Venga para acá. Ahí lo dejo con las Pachamama, diputado. Muy buenas tardes. Pachamama, buenas tardes. Namaste. Mire, aquí le traigo esta hamburguesita con una torta de carne deliciosa. Es una hamburguesa deliciosa. ¿Para qué? Hermano, gracias por tu intención. Yo soy vegana. Nadie me tiene el sapo, entonces, bueno. Te agradezco. Hoy queremos... Noto tu energía un poco exasperada. Sos una persona intensa, de fijaciones bastante claras, ¿cierto? ¿Le parece? Yo aquí traigo una lista, Pachamama. Traigo aquí una lista conmigo de las posibles situaciones por las que yo sea así. Traigo una lista grande. Vamos a elegir un estado que te incomoda de tu vida y que querés cambiar para mejorar tu entorno. ¿Cuál es ese estado? Yo manejo muchísima presión, Pachamama. Usted sabe que yo soy diputado de la República. Estoy en un ambiente en el que se maneja mucha presión, donde hay que estar con muchos asuntos encima. Hermano, y lo hago con la mejor intención por los costarricenses. Hermano, tranquilízate. Sí. Esta es una bolita antiestrés que te voy a facilitar. Vas a estarla apretando y soltando. Apretando y aflojando. ¿La aprieto? Sí, ahora afloja. La suelto. Quiero que noten cómo su voz se va regulando y cómo el estrés va bajando. ¡Pah! Va bajando un poquito. ¡Se me cayó! ¡Se me cayó la bola! No, por favor, no te estreses por eso. Solo quiero que cerres tus ojos y penses en un momento que te llena de paz y de serenidad. Quizás ese momento sea con tu familia. Quizás ese momento sea cuando lees un libro que te gusta mucho. ¿Lo tenés identificado, hermano? De hecho, tengo un libro que se llama ¿Cómo controlar el estrés?
pero se me perdió y me estresa mucho porque se me perdió y no. Muy bien. No me tenés que decir ese momento, solo pensá en ese momento. Él pensó que con eso iba a irse, ya. Ya pasó la sección de chistes. Hermano, solamente necesito que tengas claridad. Te voy a anclar en este momento. Voy a tocar tu dedo meñique. Pero lo voy a tocar telepáticamente con mi mirada. Sí, porque no se puede hacer contacto, exacto. Sí. Cerrá los ojos. Cierra los ojos. Pero no hables. ¡Cállate! Visualiza ese momento de felicidad, plenitud y paz. Como si encontrara el papel higiénico, pues. Y en este momento te estoy anclando. ¿Anclando? ¿Qué? Te anclé. ¡Ay, Dios! Este anclaje que acabamos de hacer... Ya estás curado, hermano. Yo anclaba borracho. Sí, yo también. Sí, yo anclaba cuando le quedaba hasta el rabo. Eso es lo que iba a decir. Sí. Hace tiempo. Vamos a pedir para que no rompamos el equilibrio de esta atmósfera tan pura que tenemos en esta cabina. Pachamama, disculpe. Vas a contarnos la próxima vez que volvás, cuando tengas un episodio laboral que te estrese, automáticamente tocas tu dedo meñique y vas a llegar a ese estado de serenidad. Gracias, hermano. Toma esta ramita de eucalipto. Gracias, te va a servir Pachamama. Como incienso voy relajado. Natural. Es el chau. Voy relajado. Namaste. Namaste. Namaste, pues. Va dando. Me gustaría mucho también recibir alguna llamada porque sé que hay gente Pero, Pachamama, tengo a la última persona que está ahí afuera para la cita con usted y pues vamos con la llamada, ¿le parece? Pues. Muy bien, vamos todos a ponernos de pie. Dice que es un tigre. Nos ponemos en pie, por favor. Ahora vamos a estirar los brazos y llevarlos hacia el cielo como tocando esa luna. Empujando el cielo. Conmigo. Agarra el cielo en las manos. No. Por eso suspendieron el concierto del Puma. Que no pueden agarrarse las manos. Bienvenido. Que pase, por favor, el próximo hermano, el que queramos ayudar. Él es el tigre Tony. ¡Cómo no! Hoy venimos con mucho pica-pica y un poquito de ansiedad. Hola, hermano. Namaste. ¿Namaste? Te noto feliz. Pachamama, ¿qué le pasa, Pachamama? Es que la felicidad es contagiante. Eso es muy bueno, que no solamente pensemos que se contagia un virus... Producto también de lo que hemos hecho los seres humanos. Esto es lo que tiene son lombrices, pues. ¿Qué es lo que te pasa, hermano? Eso no es un virus, lombrices. ¿Cómo no? A ver, quiero que por favor, vos, ¿cómo te llamas vos? Yo me llamo Ramiro. Don Ramiro, me vas a ayudar y vas a sostener este cuenco tibetano. Ajá. Y lo vas a estar sonando cada cierto tiempo. Vea que toque. Para entrar en esta mayor conexión. Ok. Perfecto. ¿Cómo no? Ok, ¿qué te pasa? Pero no suena. ¿Qué es lo que te pasa, tigre? Bueno, yo vengo a comentarles acerca de un problema que tengo yo y es que me da mucha ansiedad. ¿Y cómo canalizas esa ansiedad? Comiendo. ¿Comiendo qué? Comiendo de todo. Comiendo chocolates, comiendo dulces, comiendo todo, lo que se pueda. Vamos a cambiar tu patrón de ansiedad. ¿Para el puerto? ¿Cómo no? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Cambiar esa ansiedad por un estado de qué? De relajación. De relajación. Hermanos, todos vamos a coger una ramita de estas que tengo aquí de menta. No a pica pica. No a pica pica. A ver eso. Concentrate con la Pachamama, pues. Vamos con mucho cuidado. Vamos a cerrar los ojos y vamos a encender ese incienso y lo vamos a hacer así. ¿Cómo no? Hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. Quiero que penses, tigre. ¿Cómo no? En ese momento en donde estás plenamente relajado en la noche, tal vez estás dormido, tal vez estás viendo una película. Con la tigrita. Estás tal vez con tu pareja, con la tigrita. ¿Cómo no? Under 42. Y vas a imaginar que lo que te estás llevando a tu boca es una rama de apio. Ah, bueno, pues qué susto. ¡Qué delicia! Esa rama de apio sabe deliciosa, jugosa. Y quiero que cada vez que tengas ansiedad... Tiene gusto. Y pensés en comerte un chocolate o esas cosas que estás dañando tu cuerpo, te estás agrediendo. Es un exceso de azúcar que estás llevando que no te sirve. ¡Qué delicia! ¿Te amás? Sí, me encanta. No, vos te amás. ¿Yo me amo? No puede. ¿Sí? Si te amás, ¿por qué te das azúcares en exceso? ¿Cómo no?
Si te amas, ¿por qué te das harina en exceso que se convierte en azúcar? Tan de necio, dije ya. Te vas a dar verduras de ahora en adelante. ¿Verduras? Vas a agarrar un plátano. Una zanahoria se puede comer, ¿verdad, Pachamama? Zanahoria, qué delicia. Para la ansiedad. Una yuca ahí. La yuca es un poco más harinosa. Vamos a sugerirle un poco de verduritas más, más a base de agua. Ayote, zucchini. ¿Zanahoria? Sí, zanahorias. No, porque salen unos conejos y se las comen. Y eso es lo que vamos a picar, hermano. Puedes abrir tus ojos y me contás cómo te va. Namaste. 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 Gracias, eso, hermano. Pachamama, namaste. Vamos con llamadita en el 905-222-0000. Que la gente tiene consulta telefónica con usted, Pachamama. Claro que sí. Antes, quiero invitar a todos a estar pendientes de los talleres de menstruación consciente que vamos a hacer para niños y niñas. Namaste, buenas tardes. Namaste, sí, yo quería preguntarle, sí, usted que está tan, no sé, unida a la naturaleza, que nos diga qué va a pasar ahora con este coronavirus. Hermano, yo no puedo predecirte el futuro, pero sí te puedo indicar que en el presente hay cosas que podamos hacer para mejorar. Vamos a tratar de recibir otra llamada telefónica y mientras yo les voy a recomendar también algunas medidas naturales para limpieza e higiene del hogar. Buenas tardes. Namaste, hermano o hermana. Hola, hermana. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, pero estoy un poco triste. Siento mis chakras desalineados. ¿Qué te pasa? Sembré un frijolito en un vaso de Gerber y no ha nacido. Yo creo que mi aura lo está afectando. ¿Qué crees que sea? Hay estrés. Un frijolito. En ese ambiente hay estrés. Ese pobre frijol está atrapado. Está atrapado. Depende del frijol. Creo que el frijol sirve como esponja de tus sentimientos y emociones y no crece. Porque al final de cuentas simbolizan obstáculos que tenés que liberar, hermano. Aquí te recibimos. Se ríe, pues. No puedes mandarle algo para que se calle la risa, este hombre. No, al contrario, la risa es muy buena. Vamos a promover mucha risa y recibir otra llamada. Hola, hermano, hermana. Namaste. Aló. Hola, hermano. Casi mamaste. Namaste es. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Namaste. Buenas tardes. Hermano. Te escuchamos. Esta tribu te recibe con amor, hermano. Hola, ¿cómo les va? Bien, hermano. Te noto apagado en tu voz. ¿Estás triste? Sí, ¿Tigre? ¿Cómo no? Mamaste. El té es bueno. El té es muy rico, ¿ah? Sí, el té es muy bueno. Tecito verde todas las noches y te relajas. Yo le entendí otra cosa. Mamaste. ¿Cómo no? Dice mi buen amigo Don Luis Sánchez, pues, que está escribiendo Pachamama. ¿Qué le puede recomendar? Porque en este momento casi en ningún lado hay eso de para desinfectar, pues. Claro que sí, quiero recomendar. Entonces, ¿qué le recomienda natural usted como para que él pueda embarrarle en el escritorio, pues? Hermanos, les voy a dejar esta receta totalmente natural. No agredan a la naturaleza, al contrario, devuélvanle. Les voy a dejar 6 plantas que funcionan sumamente bien para desinfectar tu hogar, tu espacio, tu santuario personal. ¿Sí? Se trata de las rosas. Esos pétalos que son buenísimos porque tienen funciones bactericidas te pueden servir. También el eucalipto, porque aparte de que te huele muy rico, te sirve para combatir los problemas respiratorios, uno de los síntomas del coronavirus. Huele muy rico. También la menta te ayudará a ahuyentar mosquitos y hormigas que de repente andan perdidillas en su entorno. Se salieron de su entorno natural porque vos le interrumpiste ese ecosistema. El limón, que es blanqueador natural y que sirve para sustituir el desodorante que contamina tu cuerpo. A la sobaco. Sí, ciertas partes del cuerpo. Enchila mucho. El tomillo, que lo usamos para cocinar delicioso. Lo puedes ocupar, además de eso, para ahuyentar polillas que puedan estar comiéndote alguna estructura maderosa de tu casa. Y finalmente, lavanda. Porque lavanda te va a ayudar a relajarte. Ahí estaba Ricardo Sáenz, pues. Lavanda. La avispa, te voy a... Me refiero a la florcita que puede también utilizarse como un desinfectante natural. O sea, no se le muere un músico. ¿No le pueden mandar una ramita a la Charon de aquí? De la bomba, la echaron, ¿cómo? Charon Segura. Yo se la llevo. Hay algunas plantitas para recuperar la cordura. ¿Cómo no? Las vamos a traer la próxima semana con mucho gusto, hermanos. No le dan pica pica. No le dan pica pica.
Recuerden, hermanos, somos una tribu hermosa que nos tenemos que amar y apoyar y siempre estar pensando en ser solidarios. Un abrazo, hermanos. Namaste. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos. 5 de la tarde ya no son. Son las 6 de la tarde con 7 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Aprovecha solo por hoy martes, nada más. En Monje, precios de bodega, en lavadoras, cocinas, refrigeradoras, en electrodomésticos y artículos para el cuidado personal. ¡Qué salvada con Monje! Por eso a Monje le tengo fe. ¿Qué nos comenta la gente? Recibimos comentario a través de las distintas vías. Le recordamos el 70026000 para que nos deje sus opiniones a través de notas de audio, de lo que quieran sobre los temas y el programa. Sobre lo que nos acaba de traer Krishna, dice Jimmy Vega: mejor usar el paste en vez del papel higiénico. Es buenísimo y sí es reutilizable. Y también dice Eileen Navarrete Navarrete: muy bueno el tigre Tony. ¿Cómo no? Así es, tigre. Si está antojado de pizza, ¡qué rico! No se quede con las ganas. Pida la Big 4 de Pizza Hut. Cenamos todos y hasta sobra. Variedad de sabores. ¿Cómo no? 16 porciones, 10 breadsticks, 2 salsitas, mantequilla de ajo. Llame, 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 llame. 2290-9595. Pase por ella a Pizza Hut. Es la Big 4 de Pizza Hut. Nicanor, disculpe, ¿a qué hora toca mi sección? Usted es don Pablo Guzmán, pues. Sí, es el mismo. Vamos después de la pausa comercial con usted, pues. Pero conteste el teléfono, sea un poquito más humilde. Está pues. En una reunión. Vamos, vamos.